Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este quinto Congreso Nacional de Tecnología. A nombre de los organizadores, les agradecemos su presencia y esperemos que sea de su agrado e interés. A continuación, iniciaremos con nuestro primer día de actividades con la conferencia magistral del doctor David Quintanar, el cual cuenta con una amplia trayectoria académica, por lo que me permitiré dirigirles a ustedes una breve semblanza, ¿sí? El doctor Quintanar es profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Es importante señalar que tiene el estímulo de PRIDED desde el 2012, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde nivel 3, desde el 2012, además de ser profesor de esta facultad en la licenciatura de Farmacia y Química Industrial y en el posgrado de Ciencias Químicas de la UNAM, especialmente en el área de tecnología farmacéutica. También es tutor de las maestrías y doctorado de Ciencias Químicas, Ciencias de la Producción y de la Salud, así como de Ciencias Farmacéuticas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y también actualmente funge como director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. El doctor Quintanar egresó a la licenciatura de Química Farmacéutica Bióloga de la FES Cuautitlán en 1987 y realizó sus estudios de posgrado obteniendo el grado de doctor con la mención honorífica de Très bien et Félicitations du Jury por la Universidad de Ginebra y de Claude Bernard en Francia, así como el premio de la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación Farmapéptides de Francia, por lo cual podemos ver que cuenta con una gran formación académica. Durante su estancia doctoral, realizó investigaciones sobre las técnicas de preparación de nanopartículas y sistemas coloidales. Además, es miembro de diferentes asociaciones científicas y expresidente de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México y presidente electo de la Sociedad Química de México. Es importante también señalar que ha dictado más de 100 conferencias en diversos foros académicos, es revisor y miembro del comité editorial de más de 30 revistas indizadas y arbitradas nacionales e internacionales. Asimismo, su actividad académico-científica está plasmada en 218 publicaciones, las cuales 132 son artículos científicos internacionales con arbitraje e indexación en el Journal Citation Reports. Cuenta además con 25 patentes, ha escrito 18 capítulos de libro en editoriales de prestigio internacional. Asimismo, ha dirigido alrededor de 132 tesis a nivel licenciatura y posgrado. También ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Para nosotros, doctor Quintanar, es un honor y agradecemos su participación con la conferencia en nuestro primer día de actividades titulada Nuevas formas farmacéuticas veterinarias. Los dejo con el doctor Quintanar. Muchas gracias. Muchas Cristina. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Si me dan permiso de compartir, no sé si se ve a mi pantalla. Sí, ya se ve, doctor. Se ve. No, la voy a ampliar, a ver si ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto. Ok, pues muchas gracias. Ok, pues como bien dijo Cristina, el título de la ponencia del día de hoy es Nuevas formas farmacéuticas veterinarias.
Realmente la elegimos en este sentido, en primer lugar, pensando en la gente que nos había, que, sobre todo técnicos académicos que nos apoyaron en estos proyectos, ¿no? Entonces, es un poquito pensado en esto, es un poquito pensado en la modernidad que tienen estas formas farmacéuticas y la injerencia que están teniendo en el área veterinaria. Y esto es cierto que muchos de ustedes se identificaron con algunas partes de los proyectos porque, bueno, pues evidentemente influyeron o estuvieron participando de manera directa o indirecta en algunos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, de manera general lo que traté de cubrir en estos minutos son una pequeña introducción de estos sistemas precisamente para poner en contexto en dónde estamos ubicados y qué son este tipo de sistemas que algunas veces causan un poco de controversia sobre la denominación, los nombres y cosas de estas, ¿no? Una cronología de cómo se han dado los avances, sobre todo en el área primero humana y luego en el área veterinaria, la terminología que podríamos manejar de estos sistemas y que, bueno, nos ayuda a ubicar de qué estamos hablando. Una comparación entre lo que es la terapia veterinaria y la terapia humana, muy interesante en el sentido de qué debemos desarrollar en la parte humana, que es una parte que desarrollamos demasiado en el laboratorio, pero la injerencia de la parte veterinaria en este momento es fundamental y es un tópico, pues, digamos, de punta en la relación de la investigación, ¿no? Y posteriormente les hablaré de algunos proyectos que hemos realizado con nuestro grupo de investigación. Vuelvo a repetir, han estado inmersos muchas participaciones de técnicos académicos y, pues, bueno, algunas perspectivas y conclusiones que tendremos acerca de estos sistemas. Entonces, déjenme explicarles de manera muy sencilla lo que es estos sistemas, ¿no? Los conceptos básicos de una liberación normal de formas farmacéuticas normales o medicamentos para ponerlo en contexto y de formas farmacéuticas nuevas o diferentes o algunos le llaman formas farmacéuticas modificadas como lo discutiremos más adelante. Entonces, si yo me aboco a una forma farmacéutica convencional, podría decir que esa forma puede ser un comprimido, puede ser una cápsula, puede ser un jarabe, cualquier tipo de sistema de este tipo que son convencionales, liberan su fármaco, su contenido activo a un sitio de absorción. Y de ese sitio de absorción, generalmente hay un exceso de ese fármaco en el sitio de absorción y empieza una velocidad de absorción. Esto es un tiempo en el cual empieza a absorberse el medicamento y esto depende de muchas características físico-químicas del medicamento y empieza a absorberse, ¿no? Pasa a circulación general o al sitio destino que nosotros requerimos y posteriormente alcanza un pico máximo, lo veremos más adelante, y posteriormente empieza un proceso de eliminación en donde, pues, generalmente el medicamento es eliminado por un fluido excretor, generalmente en la orina, y empieza un proceso de eliminación, ¿no? Eso es lo que sucede con una forma farmacéutica convencional. Ahora, ¿qué sucede con una forma farmacéutica nueva? En una forma farmacéutica nueva lo que tenemos es un sistema, una plataforma generalmente, que retiene el principio activo y que lo va donando de manera controlada al medio o de manera diferente al medio. Entonces, esto provoca que haya una velocidad de liberación, pero la velocidad de liberación es quien me limita la absorción. Esto es, el sitio de absorción ya no tiene un juego importante y entonces yo puedo decir que la velocidad de liberación va a limitar la cantidad que llegue a circulación sanguínea. En este sentido, la velocidad de liberación es mucho menor que la velocidad de absorción y por lo tanto yo puedo garantizar que lo que estoy liberando, dependiendo de su porcentaje de absorción, va a llegar a circulación general. Esto me permite un control bien interesante sobre la extensión de los tiempos que pudiera tener un efecto terapéutico. Voy a la siguiente. Ok, ahora, si yo hablo de cronología de estas formas farmacéuticas nuevas, o sea, estas formas farmacéuticas que no liberan de manera inmediata, como hemos visto, yo podría marcar algunos términos que son muy interesantes y que nos permiten ubicarnos en tiempo y en forma sobre cómo se manejan los sistemas, ¿no? Entonces, por ahí de los años 50, inicios de los años 50, empieza un concepto que se llama liberación sostenida. Se dan cuenta que cuando se medica, se hacen comprimidos, por ejemplo, con materiales cerosos, la cera no disgrega inmediatamente el sistema, sino retiene el principio activo. Y entonces esto da una liberación que en aquel entonces se le llamó sostenida,
y que bueno, en este momento a lo mejor el término ya no es totalmente adecuado, pero bueno, es cualquier forma de dosificación que provee un efecto sobre un extenso periodo de tiempo, ¿no? Entonces se dan cuenta que el comprimido no libera de manera inmediata, sino libera de manera extendida a través del tiempo, y entonces eso le llaman liberación sostenida. Vuelvo a repetir, es un término que a lo mejor en la actualidad ya no nos dice mucho porque pues no especifica cómo se da el sostenimiento del efecto. Posteriormente, en los años, por ahí de los años 60, empieza el concepto de liberación controlada. Esto es, se empieza a entender que yo puedo poner en una plataforma que no se va a disgregar, que no se va a deshacer, que va a retener el principio activo, un fármaco, y ese fármaco empieza a ser liberado de manera lenta. ¿Y por qué le llamamos controlada? Porque dependiendo de la relación entre el principio activo y esa plataforma va a ser la manera en la que libere el sistema, ¿no? Si tiene mucho principio activo y poca plataforma, liberará muy rápido. Si tiene mucha plataforma y poco principio activo, probablemente libere más lento, ¿no? Y las plataformas empiezan a ser hechas a través de polímeros, o sea, de materiales poliméricos, de sistemas que generalmente cuando se colocan en agua tienden a hinchar y entonces la liberación está controlada por ese hinchamiento. A ese concepto le llamamos liberación controlada. En los años 60, por ahí del 68, viene un concepto que probablemente ustedes hayan escuchado que se llama liposomas, y también se empieza la nanotecnología de manera indirecta con unas cosas que se llaman nanoesferas, que son hechas con lípidos, y empieza un concepto que se llama vectorización. La vectorización no es simplemente el hecho de tratar de hacer llegar el fármaco al sitio donde el efecto es requerido. Esto es, no pasar por otros órganos, como sucede con los comprimidos, por ejemplo, que nosotros lo tragamos, se disgrega y pasa a circulación general y llega a todos los sitios del cuerpo, ¿no? Entonces eso produce muchas veces efectos secundarios. En el caso de la vectorización, nosotros tratamos de hacer a través de liposomas, que fueron los primeros que se tuvieron, hacer llegar a un sitio donde el efecto es requerido sin tocar los otros órganos. Esto es que el fármaco sea acarreado a través de estos sistemas vectores y llegar a un sitio de acción. Ese es un concepto muy interesante que en la actualidad está siendo satisfecho y lo veremos más adelante con la nanotecnología. Posteriormente viene lo que nosotros le llamamos sistemas terapéuticos. Sistemas terapéuticos en farmacia específicamente son aquellos sistemas que no son hechos por procedimientos convencionales como los que tenemos en la industria farmacéutica, ¿no? O sea, no se hacen con una tableteadora, no se hace con una encapsuladora, sino se hacen por técnicas diferentes. Y entonces esas técnicas diferentes provocan que los sistemas sean específicos para un efecto. Fundamentalmente, en el inicio de estos sistemas estamos hablando de esos famosos parches transdérmicos que los colocamos sobre la superficie de la piel y empiezan a liberar el activo de manera controlada y pasa a través de la piel ejerciendo algún efecto que nosotros deseamos, ¿no? Los primeros sistemas terapéuticos en parche fueron anticonceptivos y es un sistema que todavía se utiliza para nuestra época, ¿no? Y por ahí de los inicios de los años 80, digamos que el rumbo de la forma de hacer los medicamentos cambia porque la biotecnología empieza a transformar las formas de cómo hacemos los fármacos, ¿no? Anteriormente los fármacos eran moléculas pequeñas, generalmente lipofílicas, que tenían ciertas composiciones y que podríamos formular de ciertas maneras. Con el cambio de la forma de hacer, sobre todo insulina recombinante, entonces empieza el concepto de biotecnología y se empiezan a desarrollar medicamentos que ya tienen mayor especificidad, que son más eficientes y que generalmente tienen naturaleza peptídica o proteica. Entonces, esto cambia totalmente la forma de administrar los sistemas, ¿no? Y esto se correlaciona muy bien con la utilización de otras vías de administración. Generalmente, las vías de administración de selección natural, pues evidentemente es la vía oral, pero empiezan otras vías a ser utilizadas. Por ejemplo, la vía nasal, la vía pulmonar, la vía vaginal, empiezan a ser utilizadas como vías alternas para precisamente medicar estos sistemas que nosotros estamos desarrollando, o estos fármacos que nosotros estamos desarrollando con la biotecnología. Bien, y de ahí viene una serie de terminología muy confusa que probablemente cuando siempre que platicamos con los estudiantes de farmacia sobre esto, pues es una diversidad de términos que ahí pueden apreciar y que genera mucha confusión.
y generalmente estos términos son más con una tendencia hacia la comercialización que con una tendencia hacia explicar la parte científica, ¿no? Entonces, es importante que en este momento unifiquemos los términos y se entienda para qué se utiliza cada término, ¿no? Algunos términos de estos, vuelvo a repetir, son solamente utilizados para, digamos, poner el nombre de un fármaco y de marcar una diferencia entre qué es un fármaco de manera convencional y es un fármaco de manera de liberación diferente o de liberación modificada. Entonces, déjenme hablarles de esos términos, ¿no? Lo primero es entender qué es una liberación modificada. Una liberación modificada, lo tenemos en término, es una preparación farmacéutica cuya velocidad de liberación del principio activo es diferente a aquella de una forma farmacéutica de liberación convencional, que en convencional comprimidos, cápsulas, lo que he venido explicando, ¿no? Y destinada a la misma vía, ¿no? El objetivo es mejorar el tratamiento terapéutico. ¿Y cómo mejoramos el tratamiento terapéutico? Generalmente disminuyendo la intervención del paciente. Después, si el paciente toma un medicamento cada 4 o cada 6 horas, pues dejar que el paciente solamente lo tome en la mañana y después hasta en la noche, o a lo mejor las 24 horas por vía oral, todavía lo podemos soportar, y entonces que solamente se tome un medicamento en el día y no tenga que estar interviniendo el paciente y acordándose de que tiene que tomar medicamento a ciertas horas, ¿no? Y esta liberación modificada generalmente incluye dos conceptos: liberación retardada y liberación extendida o controlada, que es la que más nos pudiera interesar para el desarrollo de formas farmacéuticas, que es propiamente los ejemplos que yo traigo, que les voy a explicar en un momento. Ok, ahora, liberación diferida o retardada es una preparación farmacéutica cuya velocidad de liberación es retardada en el organismo gracias a un modo de fabricación. Ajá. Entonces, nosotros hacemos que, por ejemplo, un comprimido no libere de manera inmediata, como recubriéndolo, ajá, mediante una película, y esa película nos va a provocar que la liberación no sea inmediata, sino sea de manera retardada. Por ejemplo, yo aquí les muestro en concentración plasmática contratiempo una liberación convencional. Entonces, esta liberación convencional, pues tiene, empieza el proceso de absorción, llega a un pico máximo y posteriormente empieza el proceso de eliminación. Entre las dos líneas contrarias está donde se tiene el efecto terapéutico. Pero, ¿qué pasa si yo doy un comprimido recubierto? Probablemente puede hacer que el comprimido tenga gastroresistencia, esto es, no se disuelva en el estómago, sino empiece a disolverse en el intestino. Entonces, estoy retardando la liberación, y con este retardamiento, el objetivo es a lo mejor alcanzar mayores niveles de absorción, mayores efectos, liberaciones en sitios específicos, etc. Y entonces, lo que tengo es un retardamiento. Yo aquí di la dosis, pero el principio activo empieza a ser absorbido de manera retardada a través del tiempo, y la línea roja nos está indicando que el proceso pues empieza a ser diferente al de la forma convencional. Esa es una manera retardada de liberar, no necesariamente nos da un control de la liberación, pero sí nos permite hacer ciertas cuestiones, por ejemplo, protección al fármaco. Ahora, la liberación prolongada es una preparación farmacéutica que permite una reducción de al menos 2 veces la frecuencia de administración en comparación con una forma convencional. ¿Esto qué significa? Que yo puedo modificar de alguna manera la curva de absorción y el efecto de la curva de absorción. Por ejemplo, hacer comprimidos circunscritos, o sea, hacer varios comprimidos y que los comprimidos vayan explotando de manera diferente, ¿no? Entonces, lo vemos en esta línea roja, en donde el primer principio o la forma farmacéutica del primer comprimido explota, libera su principio activo, empieza el proceso de absorción, y una vez que empieza a bajar el proceso de absorción, puedo hacer que la siguiente comprimido empiece un proceso de desintegración y otra vez libere el principio activo, y así sucesivamente. Esa es una forma. O la otra forma es modificar las condiciones del principio activo, por ejemplo, algunos conceptos de cristalinidad o algunos conceptos de disolución, o hacer mezclas con otros componentes de tal manera de extender el efecto a través del tiempo, ¿no? Entonces, es una liberación prolongada a través del tiempo. Aquí no tenemos una plataforma de liberación, solo estamos modificando o haciendo formas sucesivas de liberación dentro de una misma forma farmacéutica, ¿no? Al término también se le llama liberación disminuida, repetida o en algunos casos hasta depoto o depósito, ¿no? Ahora, la que más nos podría interesar, y es lo que más se está trabajando a nivel mundial, es la liberación extendida o controlada. En este caso, tengo una preparación farmacéutica capaz de liberar el activo
a una velocidad predeterminada. ¿Qué significa esto? Que existe una predictibilidad y reproducibilidad de la forma en la que va a liberar el medicamento, ¿no? Y generalmente involucra tener una plataforma y de esa plataforma empieza a liberarse el principio activo. La liberación puede ser sistémica o local por un periodo específico de tiempo. Y aquí vemos el comparativo. En el sistema convencional, pues tengo la absorción, tengo el pico máximo, empieza el proceso de eliminación, una curva gaussiana tradicional de absorción, ¿no? O de cinética de absorción. Y en cambio, una liberación controlada me permite alcanzar un nivel terapéutico y mantenerlo a través de un tiempo predeterminado. Este tiempo predeterminado lo dará primero la vía de administración y, en segundo lugar, pues la capacidad que tenga la plataforma para ir liberando el sistema. Y esto nos permite dos efectos. Lo que acabo de comentar, que es la distribución temporal, o sea, la liberación lenta del principio activo a través de una plataforma. Y nos permite un efecto muy especial, que ya te había comentado en la vectorización, que es la ubicación especial. Esto es, ubicar el sistema en el lugar donde el efecto pudiera ser más favorecido sin alcanzar efectos secundarios o demasiados efectos secundarios en relación a una forma convencional. Y estas son las formas que generalmente nosotros estamos desarrollando en el área humana y en el área veterinaria. Ahora, sistemas terapéuticos, ya lo había mencionado, son preparaciones farmacéuticas que incorporan sistemas avanzados, algunos ya no son tan avanzados en ingeniería, para controlar y optimizar la liberación del activo, ¿no? Entonces, los sistemas que generalmente tenemos son sistemas preprogramados pasivos, que son los famosos parches transdérmicos, donde tengo una membrana, un principio activo, esa membrana empieza a controlar la liberación a través de la piel, pasa a través de la piel y empieza un proceso de absorción. Hay un sistema preprogramado o controlado externamente, por ejemplo, puedo hacer o se han hecho microesferas con algunos materiales metálicos y mediante un medio externo de imán, que es una idealización, se puede localizar el sistema ya después de una inyección intravenosa en un sitio donde el efecto sea requerido. Y lo que se está trabajando mucho son los sistemas autoprogramados activos. De estos, por ejemplo, existen los famosos relojes que miden la glucosa. Entonces, es un reloj que mide glucosa, que determina cuándo empieza a haber un exceso de glucosa y que al mismo tiempo puede administrar insulina para disminuir o controlar los excesos de glucosa. Eso se llama sistemas autoprogramados activos. Son sistemas que ya requieren, evidentemente, de una mayor tecnología y que, bueno, son sistemas que están siendo muy utilizados en la actualidad para programar alimentación de medicamentos por efectos de control dentro del sistema de medida de un sistema, ¿no? Por ejemplo, este famoso GlucoWatch. Ok. Ahora, déjenme hablarles un poco acerca de la diferencia entre la terapia humana y la terapia veterinaria. Y esto obliga un poco a modelar cómo vamos a hacer las formas farmacéuticas humanas y cómo las debemos de hacer para los veterinarios, ¿no? Primero, las coincidencias que tienen ambas áreas es que hay una presencia global, o sea, es necesaria, es omnipotente la presencia de estos medicamentos, que generalmente son industrias altamente reguladas, un poco más regulada la humana, evidentemente, que la veterinaria, pero son industrias que tienen una enorme regulación, que requieren de muchos controles, que requieren de áreas específicas para realización y sobre todo los sistemas que vamos a hablar ahorita, ¿no? ¿Es un negocio con altos beneficios? Evidentemente sí, o sea, la industria farmacéutica es una industria que genera enormes recursos y las ganancias son extraordinarias, sobre todo si se tienen patentes y si se tienen sistemas específicos que no puedan desarrollar otros, entonces se genera pues prácticamente un monopolio y las ganancias son muy interesantes, ¿sí? Y evidentemente hay una necesidad de formas farmacéuticas con mayores y mejores propiedades terapéuticas para ambas áreas, ¿sí? Ahora, las discrepancias que podemos tener son las siguientes. El costo para el área humana es mucho mayor el costo. Para el área veterinaria hay que contemplar las posibilidades de los sistemas. Entonces no se pueden meter polímeros, por ejemplo, biodegradables porque son muy caros, cosas de este tipo. Se tienen que buscar opciones más económicas para la industria veterinaria. En el caso veterinario tenemos múltiples especies y razas, entonces esto generalmente propicia que los desarrollos en tecnología farmacéutica y sobre todo en formas farmacéuticas nuevas sean específicos para cada una de las especies y razas.
Hay una variabilidad en pesos de dosis, evidentemente esto mucho más en veterinaria, entonces hay necesidad de desarrollar sistemas, por ejemplo, bombas osmóticas o cosas de este tipo, que tengan diferentes volúmenes de aplicación para que dependa del peso del animal que podamos administrar, ¿no? En el caso del humano, pues generalmente la variabilidad es menor, ¿no? Los que somos gorditos, mayor, no más de 100 kilos, los que son delgados, no mayor de 60 kilos, por ejemplo, en adultos, entonces eso ya nos facilita la dosificación. El metabolismo y biología de cada raza, sobre todo bueno, cuando hablamos de animales, es muy variada, entonces esto hay que tomarlo en cuenta para el desarrollo. En el caso de veterinaria, pues hay que tener un manejo ante el animal, y generalmente pues hay que generar vías de administración de las formas farmacéuticas nuevas a los animales. Generalmente el rápido desarrollo preclínico en veterinaria, no tanto en humanos, pero bueno, hay un desarrollo importante preclínico en veterinaria, lo que nos facilita el poder tener una forma farmacéutica nueva. Variaciones de clima y región, esto puede aplicar a los dos casos, aunque los animales generalmente están externos y les influye más. La satisfacción al consumidor no es medible propiamente del humano, perdón, en el veterinario, es medible en el humano, pero bueno, evidentemente se deben desarrollar formas farmacéuticas nuevas seguras para los veterinarios, ¿no? Para los animales. Y hay una seguridad de la vectorización, entonces esta parte generalmente es muy importante para humanos, se debe de tomar en cuenta mucho para veterinarios, sobre todo cuando hablamos de inyecciones de formas farmacéuticas nuevas que van por vía intravenosa y que, bueno, pudieran causar algún tipo de trombosis tanto en humanos como en veterinarios. Déjenme pasar a la siguiente. Entonces, bueno, evidentemente estamos en una era diferente a lo que era la desarrollo de fármacos de hace 20 años, por ejemplo. Tenemos nueva era, tenemos nuevos retos y evidentemente tenemos que desarrollar nuevas formas farmacéuticas. Y esto me sirve como pretexto para platicar de algunas líneas de investigación que nosotros tenemos a nivel veterinario y que, bueno, a lo mejor alguno de ustedes ya conoce y iremos discutiendo. Discutiré estos proyectos que son los más representativos y me pararán cuando ya me haya excedido. Hablaremos de algunos proyectos para mastitis, otros bolos intraluminales, algunos conceptos de PUR-ON, hoy te explico, un gel oral inmunógeno que ha sido muy, muy interesante, administración de inmunógenos por vía oral, y un gel in situ inyectable que también comentaré que me parece muy interesante dentro del área y que, bueno, tiene intervención de varios técnicos académicos en su desarrollo. Déjenme platicarles primero de esto de los bolos intraluminales, perdón, déjenme regresarme. A ver, en el campo veterinario hay una enorme necesidad de generar nuevos sistemas capaces de controlar la liberación del fármaco y que no se repitan las dosis de manera frecuente por el manejo de los animales, ¿no? Generalmente se desarrollan bolos intraluminales que son empleados fundamentalmente para herbicidas, como suplementos alimenticios, etcétera. Y, bueno, el problema que actualmente tenemos en la industria es que generalmente son tecnologías sofisticadas, o sea, muy artesanales, por así decirlo, y son costosas, ¿no? Por lo que se hace necesario disponer de métodos más simples, de métodos más fáciles de hacer y que generalmente no involucren la presencia de compuestos metálicos, que estos se han demostrado que son dañinos para los animales, ¿no? Y generalmente los bolos son cilindros largos, grandes, con un enorme peso para ser retenidos precisamente en uno de los estómagos de la región luminal. Entonces, el objetivo de nosotros en este proyecto específico fue desarrollar un proceso a partir de un equipo convencional para la obtención de bolos veterinarios para ticidas de liberación controlada, fundamentalmente o específicamente para la ivermectina, que es uno de los fármacos más eficientes en este sentido, que cumpla con las propiedades de biodegradabilidad y retención intraluminal. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, desarrollamos un bolo conteniendo ivermectina, que liberara aproximadamente un mes, y que lo densificamos con sulfato de bario, con la finalidad de que se fuera retenido en la región intraluminal,
y que fuera una matriz de liberación controlada. Y entonces recurrimos a una cera para no hacer un material que no fuera degradable. Recurrimos a cera de candeúa, que es un material degradable o que puede quedar en el numen del animal, pero sin causar ningún efecto secundario, ¿no? Entonces, lo que nos quedaba era el proceso, y decidimos empezar a practicar un proceso que se utiliza mucho más en alimentos de confitería, que es la extrusión, que no es otra cosa sino hacer pasar la mezcla de polvos, de estos polvos, la ivermectina, la cera, el densificador, etcétera, a través de un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin va densificando el sistema y mediante un control de temperatura, como el que logramos aquí, vamos haciendo que vaya saliendo a través de esta apertura un sistema cilíndrico en forma de bolo. Entonces, evidentemente el trabajo fue hacer primero mezclas adecuadas a tamaño de partícula adecuado y posteriormente controlar las temperaturas para realmente obtener cilindros que fueran de tamaño adecuado. Y lo que obtuvimos y lo que mejor funcionó fueron cilindros de 1.2 centímetros y de 9 centímetros de largo, los cuales tenían estructura interna de esta manera y estructura después de la liberación de esta manera, ¿no? Se los dimos a varios animales, en este caso trabajamos con borregos, si no más me acuerdo, y íbamos midiendo el porcentaje liberado de ivermectina en relación al tiempo y veíamos que nos daba una liberación controlada bastante adecuada por aproximadamente 140 días, lo cual fue bastante bueno porque llegábamos a tener, a alcanzar los niveles terapéuticos y a mantenerlos a través del tiempo, ¿no? Entonces esto fue bastante interesante. Evidentemente aquí nos ayudó mucha gente de microscopía electrónica, me acuerdo que Sofía nos hizo estas fotografías y los sistemas de control en los animales, recurrimos a la gente de veterinaria para que nos hiciera la cuantificación e inclusive hicimos algunas fotografías de la estancia del polo a través de rayos X y logramos determinar que, bueno, el bolo seguía ahí, inclusive después del sacrificio del animal, el bolo seguía ahí intacto y solamente había liberado la ivermectina. Bien, este es uno de los primeros proyectos que tuvimos con sistemas de liberación controlada para este tipo de animales. Para veterinaria. Posteriormente, seguimos con un concepto muy interesante que se llama PUR-ON, que creo que lo han de conocer. Anteriormente los animales cuando tenían infección, sobre todo de garrapatas, se metían en tinas en donde estaba el antiparasitario y luego se sacaban. Esto ya inclusive está prohibido. Y entonces se nos ocurrió desarrollar un PUR-ON garrapaticida que tuviera propiedades muy específicas. Por ejemplo, los PUR-ON generalmente se colocan en la parte anterior de la cabeza del animal, se vierten y se esparcen como una solución. Nosotros pensamos que esto, el animal se rasca o definitivamente lo elimina o simplemente entrando al agua pues lo logra eliminar. Entonces pensamos en hacer un PUR-ON pero que tuviera ciertas propiedades y las propiedades que voy a comentar son las que pudieran ser interesantes, ¿no? Lo desarrollamos para garrapaticidas en particular. Y lo que hicimos fue desarrollar y evaluar un sistema de liberación controlada, tipo PUR-ON, este que se coloca en la parte anterior de la cabeza del animal, conteniendo ivermectina, con el fin de disponer de una nueva forma farmacéutica garrapaticida con propiedades de un sistema disperso. Esto es, lo pusimos en una emulsión, con la finalidad de que no fuera un líquido oleoso totalmente y el animal lo quitara de inmediato, sino fuera una emulsión aceite en agua, en donde el aceite contenía la ivermectina y de ahí se tenían los glóbulos para poder absorción. Que fuera bioadhesivo, esto es, colocamos un carbopol, un material que evitara que el animal lo pudiera mover o lo removiera de manera sencilla, sino formar una barrera, que es un bioadhesivo. Generalmente utilizamos carbopol en este tipo. Y un promotor de absorción. Un promotor de absorción es aquel que permite que el activo pase a través de la piel. Entonces, con estas tres ideas, desarrollamos el sistema, un emulgel que tenía un promotor de absorción, que era el transputol, y los resultados pues, fueron muy buenos porque logramos hacer que se absorbiera a través de piel durante muchísimo tiempo. Ahí trabajamos un poquito con Pablo Martínez, después en animales, para demostrar el efecto, y actualmente estamos trabajando con piojos ya en humano, ¿no?
Los resultados que tuvimos, bueno, se obtuvo un hemoglobina biodecible estable con ivermectina, capaz de permanecer en sitio de aplicación inactivo, inactivando, perdón, la movilidad de garrapatas y dando efectos sistémicos sostenidos al producto por a través del precio promotor o de estenanza, ¿no? Entonces, lo que teníamos eran glóbulos que eran materiales muy, muy absorbibles, que son triglicéridos de cadena media, con la ivermectina aquí adentro. Teníamos algunos estabilizantes que eran surfactantes, teníamos el biodecibo externo, y entonces lo que sucedía es que la garrapata, sobre todo cuando era colocado este biodecibo en las patas, se inactivaba porque no podía seguir caminando porque el biodecibo detenía su movimiento y ahí entraba en contacto con la ivermectina y pues evidentemente la eficiencia del producto era bastante, bastante interesante. Ok, por ahí de los años 2000 trabajamos con Susana Mendoza y con varios técnicos académicos de su laboratorio en desarrollar un gel oral inmunógeno. Ustedes saben que la vía oral pues no es factible para hacer absorción de fármacos porque pues evidentemente las proteínas, los péptidos se degradan por el pH o por la presencia de enzimas que pues generalmente degradan los sistemas, ¿no? Entonces, lo que se propuso es tratar de utilizar la vía oral para la respuesta inmune en animales, sobre todo en cerdos. Y bueno, lo que encontramos fue que desarrollar un sistema matricial a través de un material que tenía propiedades muy específicas, que era la monoleína, era un sistema bastante interesante para hacer este efecto, ¿no? Entonces, el objetivo era estudiar una gel en base a monolato de glicerina o monoleína como vehículo carreador y protector de toxinas. En este caso, practicamos con Actinobacillus pleuroneumonal y este sistema fue utilizado por vía oral. Entonces, lo que hacíamos era colocar el monolato de glicerilo, hacerlo hinchar en agua y que la proteína inmunógena quedara en el seno de estos huevos que produce específicamente este monolato de glicerilo. Se lo aplicamos por vía oral a lechones y veíamos si realmente teníamos respuesta inmune o no teníamos respuesta inmune a partir de que la monoleína iba a servir como un sistema protector, ¿no? Lo que encontramos en pruebas de liberación in vitro es que se libera de manera prácticamente inmediata, en menos de 2 horas ya está liberado. Y lo que nos dio de respuesta a través de la planimetría, que es un concepto que trabaja mucho en la observación de los pulmones para ver el daño que produce a la exposición de la bacteria como tal, encontramos que sí teníamos una muy buena respuesta con la vacuna oral en relación a, por ejemplo, otras vacunas, inclusive vacunas de tipo comercial, ¿no? Entonces, lo que logramos observar es que podríamos tener observación de una protección por vía oral, lo cual no es convencional, para proteger animales por esta vía sin necesidad de estar aplicando constantemente inyecciones por vía intramuscular o en algunos casos por otras vías subdérmicas o cosas de este tipo. Este fue un resultado muy interesante, así que continuamos trabajando en la aplicación de vía oral para hacer protecciones inmunógenas a nivel veterinario. Ok, luego se desarrolló y fue muy interesante, medicamentos inyectables. Generalmente los medicamentos inyectables requieren varias aplicaciones. ¿Y por qué? Pues porque se absorbe rápidamente en el sitio de absorción, ¿no? Y esto genera en la industria veterinaria pues enormes gastos y además los sistemas generalmente que se aplican no son biodegradables, ¿no? Entonces, nuestra intención era desarrollar un sistema que fuera de depósito y que el depósito formara una estructura tal que permitiera que retener el fármaco en el seno de este material y que lo empezara a liberar lentamente, ¿no? Entonces, el objetivo era muy sencillo. Primero, diseñar y evaluar una forma farmacéutica de liberación controlada que fluya a través de las agujas hipodérmicas, pero que una vez en condiciones fisiológicas formara un depósito in situ. Y esto volvimos a utilizar el monolato de glicerilo por su facilidad de gelificar en la presencia de fluidos biológicos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue... Denme un minuto, ahí está. Lo que se hizo fue obtener una forma farmacéutica. Generalmente, lo que hicimos fue disolver el monolato de glicerilo junto con el fármaco
en un solvente aceptado, generalmente acetato de etilo, que es un ICH2 aceptado para poderse administrar. Se administraba a través de la membrana y entonces cuando llegaba a fluidos biológicos el acetato de etilo difundía a través del organismo o del sitio de absorción y con la presencia de agua el monoleato de glicerilo gelificaba. De esta manera se retenía el fármaco y se iba otorgando de manera constante y lenta el principio activo. Esto tuvo un éxito interesante y bueno, nos dio una patente, la cual estamos tratando de comercializar. Bien, ahora, una parte que estamos realizando muy, muy, muy interesante es tratar de vincular nanotecnología como sistema de liberación controlada y como forma farmacéutica nueva a la administración veterinaria. Y el primer ejercicio que hicimos fue bastante interesante. Por ahí la alumna obtuvo el premio Canífarma Veterinario, no me acuerdo en qué año, 2009 o 2010, que es hacer nanotecnología a través de sistemas o de fármacos que sean de origen natural, inclusive, ¿no? Entonces encontramos el ácido glicidicínico, es un material que viene del regaliz, que es una raíz de una planta, y este ácido glicidicínico tiene un poder virucida bastante interesante. Inclusive estuvimos en tendencias de probarlo contra el COVID, está demostrado que tiene algo de efecto, no total, pero algo de efecto contra el COVID. En nuestro caso lo utilizamos para el tratamiento del virus de PIRS, que es un virus que va generalmente a pulmón. Entonces lo que hicimos fue, lo que hizo la alumna Saida Urbán, fue utilizar el ácido glicidicínico, encapsularlo en nanopartículas de tamaño generalmente 250 nanómetros, de nanopartículas biodegradables, en este caso sí, porque iban a ir a pulmón, y la vía de administración era pulmonar. Con esto garantizábamos que el fármaco iba directamente a pulmón y de ahí se retenía en los alvéolos del pulmón y iba liberando lentamente el ácido glicidicínico. Tuvimos muy buena respuesta, sobre todo en lechones jóvenes, para detener inclusive, porque el PIRS, empieza el PIRS en granjas y prácticamente aniquila a todos los animales. Entonces, con el herramienta y tratamiento con esta nanotecnología, logramos por lo menos salvar a los animales no enfermos y limitar la propagación en los animales externos. Algunos de ellos morían, cierto, pero bueno, porque el virus es demasiado agresivo, ¿no? Entonces, el ácido glicidicínico realmente funcionó muy bien para este tipo de tratamientos. Ok, ahora, lo que estamos haciendo actualmente, y ya casi para terminar, estoy en tiempo, es tratar lo que nosotros llamamos la mastitis bovina. Es una problemática muy importante, sobre todo para los ordeñadores, que las ubres de las vacas se contaminan, sobre todo por bacterias, las que ahí ven. Estafilococos es la más frecuente. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando debido a la resistencia que están generando los antibióticos y sobre todo que hay una insistencia de administrarlos por vía oral, en animales ya la resistencia es terrible. Lo que estamos utilizando en la actualidad son alternativas a través de aceites naturales. Hemos encontrado que dos aceites, sobre todo el tea tree oil y el otro aceite, déjenme acordarme, y el aceite esencial de orégano y el timol, tienen influencia sobre esto, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando en la actualidad es evaluar nanocápsulas cargadas con estos aceites. Hay un método de gelificación en quitosano que no describiré en este momento, pero es el proceso que ustedes están viendo en la diapositiva, que me permite encapsular estos aceites. Y una vez encapsulados, evaluamos el efecto bactericida, primero de los aceites solos, los comparamos con algunos controles que tienen efectividad contra estas bacterias y los resultados han sido realmente sorprendentes, ¿no? En este momento tenemos ya las nanopartículas con un tamaño de partícula predeterminado, el método ya es reproducible, tenemos una eficiencia de encapsulación de los aceites aproximadamente del 76% y lo que ven son fotos de microscopía electrónica, estamos aquí con Sofía, para evidenciar la presencia de estos sistemas. Estamos por evaluar estos sistemas, pero aquí se conjugan ya dos importantes efectos, ¿no? El efecto de sustentabilidad al utilizar aceites naturales que no van a generar enorme resistencia o que empiezan a inhibir
los efectos que pudieran tener antibióticos de amplio espectro, y por otro lado estamos metiendo nanotecnología para retener estos efectos, ¿no? Y los resultados preliminares que tenemos son bastante, bastante interesantes, ¿no? Bien, ¿hacia dónde vamos a ir en esta área veterinaria? Pues evidentemente esto de desarrollar formas farmacéuticas nuevas, veterinarias, y sobre todo liberación controlada, va a continuar, pero bueno, se va a concentrar en estos aspectos. Primero, utilización de activos naturales ya es un hecho y ya es una necesidad, y ya la sustentabilidad inclusive obliga a utilizar estos sistemas, ¿no? A un mejor manejo y adiestramiento para la administración de estas formas farmacéuticas, y en ese sentido los farmacéuticos tenemos la obligación de desarrollar sistemas más eficaces, menos sofisticados, que requieran dosificaciones más sencillas, que sean formas farmacéuticas de liberación controlada simples, esto es, que se administren por una vía y no se tengan que retirar y tengan efectos prolongados a través del tiempo. La nanotecnología empieza a tener ya mucha influencia y se empieza a vincular mucho a estos sistemas. Las formas farmacéuticas inteligentes, esto es aquellas que respondan a un efecto y empiezan a ser utilizadas en bovinos, el efecto, y entonces hay una consecuencia, y la consecuencia es una administración de un fármaco, ¿no? Y los sistemas terapéuticos, que ya también empiezan a tener mucha aplicación, sobre todo bombas osmóticas, sistemas transdérmicos son bastante interesantes. Termino con esto, los desarrollos, bueno, que hemos mostrado y los que ha hecho nuestro grupo de investigación y los que están evidentemente haciendo muchos grupos de investigación a nivel mundial, pone de manifiesto que la liberación controlada puede dar varias respuestas a las necesidades terapéuticas veterinarias sin necesidad de utilizar las mismas formas farmacéuticas utilizadas en terapia humana. Esto es, hay que hacer una distinción entre lo que se puede utilizar a nivel veterinario y lo que se puede utilizar a nivel humano. Muchas veces las soluciones veterinarias son más sencillas que las soluciones humanas, ¿no? Finalmente, estamos ciertos que es posible diseñar estas formas farmacéuticas en nuestro país e impactar fuertemente el área veterinaria. Ya hay varios grupos de investigación, no solo el nuestro, sino muchos grupos de investigación que ya están en contacto con laboratorios para bien comercializar o bien otorgar patentes para su explotación a nivel veterinario. Y bueno, les dejo mi mail, ya lo conocen, por cualquier duda, comentario o aspecto que quisieran comentar. No sé si haya tiempo de preguntas, me dirás, Cristina. Muchas gracias, doctor Quintanar. Muy interesante su ponencia magistral. Tenemos unos 3 minutitos por si alguien quiere participar con preguntas. Pero bueno, a mí la verdad me deja impresionada de cómo ha venido evolucionando en cuestión de temas e investigación de la farmacéutica, ¿no? Que cada vez los medicamentos que tomamos pues repercuten y van como directo a los sitios o a los tejidos o a nivel sanguíneo. Entonces yo pienso que con estas nuevas formas de desarrollo farmacéuticas, su actividad o el principio activo es más dirigido y va causando menos efectos secundarios, tanto para el humano como para los animales. Claro. Y es una tendencia, que bueno que lo mencionas, que realmente el COVID, dentro de todas las desventajas que evidentemente trajo una aceleración de desarrollo de formas farmacéuticas, y sobre todo a nivel biotecnología es impresionante. El desarrollo de las vacunas en menos de un año es una cosa impresionante. Tiene mucho de vectorización, hay muchos vectores involucrados ahí. Y ahora el desarrollo de los medicamentos antivirales es realmente, ya cuando uno se pone a leer, están ya en otro nivel, en otra dimensión, y bueno, requerirán sistemas de liberación controlada, evidentemente, porque la mayoría de ellos también son biotecnológicos, pero es impresionante lo que aceleró la industria este hecho, ¿no? Y va a impactar evidentemente a la industria humana, pero también va a impactar a la industria veterinaria en cuanto a desarrollo de formulación. Sí, muy interesante su ponencia. Un tema que también me llamó la atención fue lo de ustedes han usado la ivermectina, ¿no? Que, bueno, ahora con lo del COVID, pues yo incluso conocí gente que la empezó a utilizar, ¿no? Este fármaco, y que tuvo mucha controversia.
bueno, en que algunos decían que no era bueno, otros que sí. ¿Usted qué experiencia o qué nos puede aportar respecto a este fármaco? Sí, la ivermectina definitivamente es un antiparasitario y para eso fue diseñada, ¿no? O sea, el hecho de que haya sido utilizado ante el COVID es cuestiones de sinergismo con otros medicamentos, ¿no? Entonces, por ahí alguien dijo que tenía efecto y se empezó a hacer un efecto. En realidad no tiene efecto antiviral. No tiene efecto. Ajá. Y además los efectos adversos, podríamos decir que son, digamos, sobre todo hepatotóxicos, son fuertes, ¿no? Pero evidentemente la gente que tenía esta enfermedad, pues, bueno, que tenía COVID y cuando no estábamos vacunados, pues, se utilizaban muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, pues es un mito y leyenda. Realmente la actividad de la ivermectina es antiparasitaria, inclusive ya empieza a ser de primera generación, ya empieza a tener sustitutos interesantes, menos tóxicos. Entonces, pues, probablemente las investigaciones futuras serán con otros fármacos, porque ya la ivermectina no, pero no tiene ninguna actividad. No tiene. Actividad. Muchas gracias por aclararme esta duda, ¿no? Porque muchos nos quedamos con esa inquietud. Claro. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dice, en el último experimento, ¿cuál fue la base para elegir orégano y tomillo, ya que otros como el lemongrass, la canela, el clavo, la hierbabuena o romero, también son buenos bactericidas? Totalmente de acuerdo. En este caso específico, nosotros hicimos pruebas con algunos de los que acabas de mencionar, pero los que mejor funcionalidad nos dieron, e inclusive bibliográficamente encontramos que los que mejor funcionalidad tenían específicamente para estas cepas, para esta mastitis, eran estos, el tea tree oil, el orégano y el timón. Eran los que mejor funcionaban y lo demostramos en las pruebas placa, ¿no? Entonces ahí se vio que realmente los halos de inhibición eran los más grandes, ¿no? Probamos varios otros, pero el de limón, el de naranja, cítricos, son interesantes, pero no probablemente para estas cepas, son interesantes para otro tipo de tratamientos. Muy bien. Yo creo que por el tipo también de ingredientes activos, claro, ¿no? Y la acción que tienen. Totalmente, sí. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su participación. Gracias.